Corazones, ven Espíritu Santo, arrepentirnos de tu vida, de tu amor, de tu santidad. Ven y revístenos de ti, ven a dar vida y espíritu a estos huesos secos. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de amor, te necesitamos en este día. Sin ti nada podemos. Tú eres nuestra alma, tú eres el alma de la iglesia, Espíritu Santo. Ven y sopla, necesitamos un nuevo Pentecostés. Ven Espíritu de Dios, hoy celebramos la fiesta del Divino Niño. Ven Espíritu Santo, enséñanos a orar, enséñanos a amar a Jesús, enséñanos a escuchar. Revive y recuerda en nuestros corazones las palabras de Jesús. Ven Espíritu de Dios a nuestra vida, ven a trae ese calor a nuestras almas en medio de este frío. Ven Espíritu Santo, ven con tu calor santo, ven con tu fuego divino, te necesitamos. Ven y sopla sobre cada uno de nosotros, ven y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y sopla sobre cada uno de los que te invocan en este momento. Ven Espíritu Santo y renueva la obra de Dios en nuestras vidas. Hoy nosotros, de tu mano animados por ti, Espíritu Santo, queremos orar, adorar y clamar a Dios. Contigo podemos decir Abba, Padre. Enséñanos a orar, a pedir lo que nos conviene. Ven Espíritu Santo. Ven y reaviva nuestros corazones. Ven y reaviva nuestra fe. Ven y reaviva nuestra oración. Ven y sopla sobre cada vida, cada corazón, que hoy desde el fondo de su corazón te invoca, te necesita, te llama, te busca, confía en ti. Ven Espíritu Santo con tus dones, ven con tus carismas, ven con todas tus gracias, Espíritu de Dios. Necesitamos. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Enséñanos a orar, a comprender los signos de Dios en nuestra vida. Ven y dispón nuestros corazones para escuchar al Señor en este momento. Ven Espíritu de amor, ven. Thank you.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu de Dios, inúndanos de ti. Ven, Espíritu Santo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros corazones, todos nuestros sentidos, Señor, para recibir tu palabra. Ven y tócanos, Espíritu Santo. Ven y despierta en nosotros el don de la escucha, el ser discípulos. Adhiere nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestra libertad a la voluntad del Señor. Ven, Espíritu Santo. Vamos a estar orando por las situaciones de cada uno de ustedes, por todos los devotos del Divino Niño, por todas las familias consagradas a Él, por las familias que hoy se van a consagrar a Jesús, por las familias consagradas a la Virgen del Carmen, a la Rosa Mística, por las familias consagradas a San Benito, a Santa Librada, a la Virgen de Betar, a San José. Vamos a orar por todos los enfermos. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 21 en adelante. Moisés extendió su mano sobre el mar, tal como lo había hecho el Señor. Cuando Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: ¡Huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto! El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón que había entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día, el Señor salvó a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en Él y en Moisés, su servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor: el Señor se ha cubierto de gloria. Al soplo de tu ira
se agolparon las aguas, las olas se levantaron como un dique, se hicieron compactos los abismos del mar. El enemigo decía: los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desvainaré la espada, mi mano los destruirá. Tú soplaste con tu aliento y el mar los envolvió. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Tú lo llevas y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparas para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. Bendito sea el Señor. Qué maravilla esta experiencia que ha vivido el pueblo del Señor. Ha sido imborrable. Ha quedado en sus mentes y en sus corazones como un recuerdo perpetuo de la obra majestuosa de Dios. Este puñado del pueblo de Israel, si era atacado por los israelitas, iban a desaparecer de la faz de la tierra. Los hijos de Dios iban a acabar. Pero sin embargo, el Señor, como un guerrero valiente, salió al frente y luchó por su pueblo. Este milagro que ha sucedido, el Señor lo ha hecho. Ha hecho que su pueblo atravesara el Mar Rojo. Ha hecho un camino. Las aguas se levantaron formando como dos murallas a la izquierda y a la derecha, mientras que el pueblo seguía su marcha. Las caravanas de Israel atravesaban el mar, un camino firme. Las aguas nada les hicieron. El Señor estaba obrando. Muchas horas de camino. Se acercaban los israelitas, pero se les dificultaba llegar a estos egipcios junto a Israel. Y se dieron cuenta que no era normal lo que sucedía. Que el Dios de los israelitas, el verdadero Dios y Señor de toda la tierra, luchaba con ellos. Los egipcios exclamaron: huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Israel. Y hoy quiero que nos quede en el corazón resonando esta voz de mí: el Señor combate en favor nuestro. No tengas miedo. Entrégale al Señor tu vida, tu corazón, ese desafío, todo lo que estás viviendo, también el corazón y el alma de los que ya no están con nosotros. Porque el Señor ama a sus hijos, a sus criaturas. Más aún cuando le decimos al Señor: te entrego mi vida, Señor, todo lo que soy te pertenece. A ti te consagro todo cuanto soy, Señor. Apodérate de mí. Defiéndeme, Señor. Lucha por mí, Señor. Guárdame. Sé mi refugio. Amado Señor, en ti confío. Yo ya no puedo. Yo solo no puedo. Me faltan fuerzas. Me faltan recursos. Toda la situación viene en contra de mí, Señor. No puedo con esto. Todo me sale mal, Señor. Ven, amado Dios, ven a obrar maravillas en mi vida, en mi historia, ven a sanarla, ven a transformarla. Ven a obrar maravillas en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad. Ven, amado Señor, somos tus elegidos. Mírame como a las niñas de tus ojos. Somos tus hijos, tus pequeños, tus predilectos.
amado de Dios, amado Señor, haz descender tu gloria, cúbrete de gloria, Señor, manifiéstate con poder, ven y obra, Señor. Ven a cada vida, a cada corazón, Señor, que hoy de todo corazón te invoca y te busca. Te entregamos las llaves de nuestro corazón, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra seguridad. Tú eres nuestra única salida, Señor. Y contigo queremos atravesar este mar que se nos presenta. Y queremos huir y escapar de estos enemigos que hacen correr peligro a nuestra vida. Ven, Señor, ven a luchar con cada uno de nosotros. Ven, Señor, y sal en favor de tus hijos, de tu pequeño pueblo, de tu familia, que ama la vida, que se pronuncia pro vida. Ven, amado Señor, sobre cada familia que reza unida, que busca la paz. Ven, Señor, y trae la reconciliación a los corazones. Ven, Señor, y manda a tu Espíritu Santo a encender cada vida y cada corazón. Ven a despertar la fe de tus hijos. Ven a despertar el don del amor. Ven, amado Padre, a fortalecer las piernas de aquellos que están cansados de caminar. Ven a levantar el corazón de aquel que se siente abatido, desanimado, desilusionado y triste, destrozado. Ven, amado Jesús, y venda cada corazón, sana toda herida. Ven, Jesús, y cúbrenos con tu sangre. Ven, Jesús, te necesitamos. Carga sobre tus hombros, Señor, aquel hermano, aquella hermana que ya no puede avanzar, que está solo en su lugar, que está solo ahí en ese ambiente. Ven y carga sobre tus hombros, amado Señor, tú que eres el buen pastor. No dejes que ninguno de tus hijos, Señor, se pierda. Envía a tus ángeles, Señor, tus arcángeles, por intercesión de nuestro ángel de la guarda, de la Virgen Santísima. Te confiamos la vida de toda la iglesia, del mundo entero, Señor. En estos últimos días, Señor, queremos aprender a vivir en tu presencia, ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a corresponderte con todo nuestro corazón. Ven, Señor, a nuestra vida. Ven y pelea de nuestra parte. Ven, Señor. Queremos ser fuertes ante las pruebas, dificultades, ante las adversidades que se van presentando. Ven, Señor, y suscita, haz fuerte a nuestros pastores, Señor, para que como Moisés conduzcan a su pueblo. Ven, Jesús, y habla a cada corazón. Extiende tus manos, Señor, sobre el mar. Detiene las aguas, Señor, para que podamos avanzar en tu nombre, Señor, que podamos dejarnos conducir a donde tú nos quieres llevar. Ven, amado Señor, y controla esas situaciones que se nos desbordan, esas situaciones que nos desestabilizan emocionalmente. Ven, amado Señor, cura toda herida. Ven a calmar esa tempestad, amado Señor. Hoy te pedimos, Señor, que hagas justicia a los inocentes, a los justos que viven calumnias, injurias, maltratos, violencia, a las familias que son perseguidas. Ven, amado Señor, y manifiéstate con toda tu santidad y revístete de tu gloria, amado Dios. Te pedimos por intercesión de la Virgen Santísima, a ti, oh divino niño Jesús, ven a reinar sobre el mundo entero, en cada corazón. Ven, amado Señor, te consagramos la vida de todos los niños y jóvenes. Arranca sus vidas de la pobreza, de la miseria, de los vicios, de los maltratos, de los abusos. Ven, amado Señor, te consagramos cada familia que a ti te pertenece. Cubre con tu sangre preciosa, Jesús, los dinteles de los hogares, sus puertas, sus ventanas, cada corazón, sus propiedades, sus vehículos, cada vida, amado Señor. Haznos vivir en tu presencia, haznos fuertes, Señor,
a no superar este mar bravío que se presenta. Haznos vencer ese temor de los gritos de los enemigos que escuchamos a nuestras espaldas, a nuestros costados. Haznos aquietar, Señor, y acallar esas voces del maligno que nos atemorizan, que nos deprimen, que nos desesperan. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Padre amado, en tu nombre, Santo Espíritu de Dios, oh Santísima Trinidad, vamos hacia adelante. Ven y envuélvenos, Señor. Hoy queremos ser testigos de tu amor, testigos de tu gloria, testigos de tu poder, Señor. Ven y levanta a todos tus hijos e hijas que hoy claman a ti de todo corazón, Señor. Las aguas no nos harán daño, tampoco nos ahogarán. Ven, amado Señor, y manifiéstate con toda tu gracia. Ven, Señor. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos
dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hacer la oración al Divino Niño en su día. Divino Niño Jesús, dueño de mi corazón y mi vida, mi tierno y adorado niño, llego hasta ti lleno de esperanza. Llego a ti suplicando tu misericordia. Quiero pedirte los abundantes bienes que derrames sobre tus fieles devotos, los que tus bracitos abiertos reparten con amor y generosidad. Oh niño amado, bendito Salvador, quédate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oh dulce y pequeño niño Jesús, yo te amaré siempre con toda mi alma. Divino niño Jesús, bendícenos. Divino niño Jesús, escúchanos. Divino niño Jesús, ayúdanos. Niño amable de mi vida, consuelo del cristiano, la gracia que necesito tanto y que me causa desesperación y agobio, que hace que sienta intranquilidad en mi vida, pongo tus benditas manos. Pidan, queridos hermanos, esa gracia que hoy piden al Señor, al Divino Niño. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, escúchanos. Divino Niño Jesús, consuélanos. Divino Niño Jesús, ayúdanos. Divino Niño Jesús, protégenos. Divino Niño Jesús, defiéndenos. Divino Niño Jesús, en ti confiamos. Nuestro buen Dios, nos bendiga el que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengas una bendecida jornada.